Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, en la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob, y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Beer-Seba y viajó hacia Arán, y a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y le daré a Dios una décima parte de todo lo que me dé.